Hoy, a 48 años del último golpe cívico-militar, los participantes de los Centros de Estudiantes de la Costa recordamos y honramos a todas las víctimas de la dictadura. Defendemos hoy y siempre las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Ejercitemos la memoria colectiva no para hacer nostalgia, sino para mejorar el futuro. Con censura no hay verdad. Levantemos la voz para que los lápices se sigan escribiendo. Hoy más que nunca. Que el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos inspire a seguir adelante con convicción, con empatía y con valentía. Para honrar a nuestros 30.000, continuemos la lucha que ellos nos marcaron. Sigamos el ejemplo de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Construyamos unidad genuina y popular sin mezquindades. Ningún genocida libre. Cárcel común y efectiva. Hoy más que nunca, memoria, verdad y justicia. Los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ¡presente! ¿Qué tenemos que decir? Hasta que aparezcan todos, hasta que aparezcan los excluidos del sistema, hasta que aparezcan los que se queden sin trabajo, hasta que aparezcan los que se queden sin salud, hasta que aparezcan los que se queden sin vivienda, hasta que aparezcan aquellos a los que les quieran arrancar la cultura, el honor, la vida. Es eso lo que estamos defendiendo. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se callaron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Aunque haya momento de flaqueza, compañero, acá estamos una y mil veces más. Como ellos, sabemos que nadie se salva solo. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias a todos estos compañeros. La verdad que agradezco a los jóvenes del Centro Estudiante que se atrevieron a leer lo que pensaban, lo que escribieron y lo que compartieron con otros. Y nosotros hoy acá seguimos luchando y pidiendo por la verdad y la justicia, porque esto simboliza el pueblo que quiere seguir luchando para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Pero me muero si me voy.